Martes prediqué. Hoy yo quiero enseñar un poquito. Porque hay tantas perlas preciosas en la palabra de Dios. Primero me siento tan contento. Pastor Betty left. Please tell her that I really want to sit down and meet with her and talk with her. All right, thank you. I am so happy also. Alberto, I miss you. Alberto, we were missing you. Y Rosemary me hace falta, ¿verdad? Pero mañana. Tomorrow. Qué lindo Dios. Amén. Beautiful. Qué lindo Dios. Yes. Our Lord is beautiful. Empezando en septiembre, beginning on September, el Hospital Metropolitan Hospital, the Metropolitan Hospital tiene las puertas abiertas, has the doors open, para personas que quieren trabajar for allá. People that wants to work there. Reverendo Domingo Vázquez. El Reverendo Domingo Vázquez. Ese siente la junta de ellos. He sits on the Metropolitan Hemos abierto esa puerta. And that door is open. Y van a haber ciertas aplicaciones. And there are going to be certain applications. Vaya, aplique. Go, apply. Si está buscando trabajo. If you're looking for a job. Si está buscando trabajo para ser voluntario. If you are trying to be a volunteer. Queremos trabajar en el hospital. You want to work at the hospital. Ahora, yo no estoy garantizando trabajo a nadie. Now, I am not telling you that you're going to get the porque job. Porque rápidamente yo digo algo. Me crucifican porque quieren las cosas. Pero si usted cualifica una posición, por favor vaya allá, just go there, aplique, apply, porque las puertas están abiertas. The doors are open. Ellos reciben a todas las personas. They receive everybody. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Vamos rápidamente al libro de Génesis, the book of Genesis, capítulo 1, chapter 1, versículo 3, verse 3 hacia el 8. All the way through 8. La palabra lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y los santos del Señor dicen: Amén. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. And God said, let there be light, and there was light. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Quiero ministrar bajo el tema. I want to minister under the theme. Un día de Dios. One day of God. Un día de Dios. One day of God. Dile, Señor, este es tu día. Say, Señor, today is your day. Señor, este es tu día. Lord, today is your day. Señor, este es tu día. Señor, este es tu día. Lord, today is your day. Como tú quieras hacer. Do as you please. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén, amén, amén. Amen, amen, amen. Qué lindo es, Señor. Se puede sentarse, querido. You can all be seated. Me encanta escuchar mucho. I love to listen. Reverend McGee. A lo mejor no sea el predicador más dinámico. Maybe he's not the most dynamic. Para muchos de nosotros, for many of us, que tenemos un estilo evangélico, that we have a style that is evangelical, nos canta más la pasión. We love more the passion. De personas como Gigi Ávila, Jimmy Swagger. Pero hay predicadores que con una forma te van a enseñar y parece que no suena ni una gota. Y uno dice: Señor, yo no sé, pero yo sentí algo. Y lo que está pasando a veces es que no entendemos nuestras emociones. Nosotros somos seres de emociones y nos encanta la pasión. Yo soy bien apasionado en la predicación, subí a aborrecido en casa, pero me encanta la pasión de la palabra de Dios. Al contrario, a veces parece que parezco que estoy gritando y es que I'm excited de lo que estoy estudiando. A veces que estoy solo en casa y yo creo que alguien, porque estoy gritando tanto que a veces tengo que mirar, estoy apoyando. Es que la palabra de Dios mueve a uno internamente hacia lo exterior.
exterior. To the outside. Pero me gozo con Vernon McGee. I rejoice with McGee. Porque se declara que Vernon McGee, because it is declared, no era un hombre que se sentía muy excited. He was not a man that was very excited. Pero dicen que detrás del radio, but after a behind este hombre sudaba. This man was sweating. Como si estuviera bañándose. Por la pasión que él tiene para la palabra de Dios. For the word of God. Y en los tiempos que comenzó él, and in the time that he began, oí que murieron ciertos familiares de su casa. Relative of his house passed away. Y es fácil predicar cuando tienen una victoria. When you have a victory. Pero qué difícil es predicar o enseñar cuando estás pasando por algo difícil. Amen. Y quiero dejarles saber, and I want to let you know, que el libro de Génesis, that in the book of Genesis, es un libro que entra al interno de lo que es la creación. En los años que ocurren después, se levantan ciertas personas para declarar que esto nunca existió. Para en el tiempo del Nuevo Testamento, se usa mucho a Confucius. Se usa mucho doctrinas de India. Doctrines from India, para declarar que Jesús, sus enseñanzas no eran de él. Were not his. Pero yo vengo a decirte que toda enseñanza viene directamente de Dios, straight from God, a menos que sea perversión contra el Evangelio de Dios. The gospel of the Lord. Quiero dejarte saber, I want to let you la know, creación, creation, no es un ser de otro planeta, it's not an alien que la hizo, that made it. Porque están enseñando estos últimos días que un ser de otro planeta, a being from another planet, hizo la tierra, made earth, sino but todo fue hecho, everything was made, no por un ser de otro planeta, pero de un Dios, for God, de una relación, of a relationship, de un reino, of a kingdom, para formar un lugar dedicado para él. Dedicated for him. Dios no quería estar solo. Y aunque Dios nunca está solo, porque él, su persona, person, siempre está en unidad. De lo que él va a demostrar, que es. Eres un ser, is, un Dios, perdona. Eres un Dios, un he Señor, alone, un maestro, master, que enseña teaches, y revela quién es who he a través de lo que él comienza en la creación. Cuando él comienza, when he began, él comienza a caminar sobre la faz de la tierra. Walking upon the face of the earth. Quiere decir que la tierra estaba. Pero no es que la tierra estaba. It's not that the earth was. Es que Dios, is that God, ya en su corazón, his heart, existía. He was existing. Y Dios tomó donde él caminó. Y tomó el mera medida. Y ahí él dijo, para que haya ahora y se vea, para que haya revelación a la iluminación, pues yo inspiro. Yo quiero hacer lo siguiente: dejar ver la luz. A ver la luz se enseña que de momento que hay luz, ahí se ve Cristo en el poder de su palabra. Eso es una área, that is an area, donde en estos días se está peleando y se está discutiendo mucho. De momento ha levantado ahora Darwin. Now they have put Darwin up. Y Darwin se levanta a declarar, Darwin rise up to declare, que la creación nunca existió, the creation never was, sino fue una explosión, was an explosion, donde viene de otro enseñanza. From another teaching, y la explosión es que cayó sobre este mundo, hubo en este mundo una explosión, there was an explosion que causó vida sobre esta tierra. El problema con eso es que cuando Dios habla, speaks, todo explota, is todo se mueve, todo tiene que ser. En esa enseñanza teaching, se conoce como la caja negra de Darwin. Like en la caja negra de Darwin hay ciertas confusiones. Y la razón que estoy enseñando de esta forma más científico que ecológico es que yo quiero enseñarte algo muy grande, y es la creación, no la existencia de lo que están enseñando ahora. El hombre quiere quitar a Dios del medio.
dice pleases aquellos to those que tienen fe. That have faith. Amén. Amen. Soy el primero que lo digo. Amén. Yes, amen, amen, amen. Amén. Si esto es para complacer a mí. This is to please me. Amén. Amen. Porque la Biblia, cuando yo tengo fe, which I have faith que in, es la palabra de which Dios, is the word of God, que es el juego de Dios, that is the love que of God, es la palabra that is the word revelada revealed por el Espíritu Santo, así inspirada el hombre. Yo para mí digo amén, es fe. Y yo creo mucho en la palabra de Dios. You can speak to me about the techniques que habla el hombre. Pero cuando estás hablando de la palabra de Dios, yo sé que para mí, es la palabra infalible. No hay error de Jehová, en la vez, el Dios Todopoderoso. Y cuando yo oigo de la caja negra del alma, hay un problema ahí. There is a problem there. Porque Darwin declara que la creación todavía, que la evolución todavía sigue creciendo sin límite, without limit. Que nosotros no tenemos control, we have no control de lo que está ocurriendo. Desde 1950, tienen ciertas células puestas en ciertos lugares y hasta el día de hoy, esas células, cells, aunque las han puesto juntas, together, no pueden hacer nada. They can do nothing. A menos que el hombre man use ciertas técnicas para conmover move, y unirlas, que esa es la caja negra de Darwin. La caja negra de Darwin se enseña, y yo sé que no hay mucha gloria en este mundo, no se apure. En la caja negra de Darwin se enseña que Darwin tiene toda la seguridad. Pero el mismo Darwin dice que él estaba confundido. Te digo algo que la Biblia declara de Dios: a Dios nada lo confunde. Él es un Dios perfecto. Él sabe todo. Por eso en el Elohim de Dios, en su atributo, cuando vemos a Dios en su lugar, nosotros damos cuenta de algo muy grande: que el Dios Todopoderoso es también todo sabio. Y ahí nosotros nos rendimos. Dios tomó el DNA, the DNA donde Darwin no sabía ni qué era eso. He didn't even know what was that. Y Dios lo tomó y en su forma le dio a él el canal callado de las células. Así que la humanidad pueda hacer lo que es. Pero el DNA corre también en ciertas otras cosas que tienen vida. A donde no se entiende bien es que todo lo que tiene vida tiene un 80% que es agua. That is water. Y es porque cuando Dios caminó sobre la faz de la tierra, upon the face of earth, cuando él declaró luz, when he declared light, y vimos la luz, and we saw light for the first time, y la luz era buena, and light was good, y la luz, and the light es la vida del hombre, is the life of man. Recuerdo el capítulo 1 de Juan, to John 1, creo que es el versículo 5-6, I think this verse declara declares que es Dios la luz de la vida. Ahora, es más cierto esto. I want to tell you this because of the fact that Dios tuvo, God took in his diary, él cogió, and he took of himself, se tomó a sí mismo, he took of his nature, tomó de su naturaleza, and he took his anointing, y tomó de su unción. If you look at diary, si tú ves el diario, if you look at the nature, ves la naturaleza, and you look at the anointing, y si ves la unción, you realize that's the te DNA. Das cuenta, eso es DNA. And somewhere on the DNA of man, adentro del DNA del hombre, a programmer, el programador, who may not, que pueda, who may not, no que hizo, no pueda, out of random choices, de opciones a lo loco, he decided to create. Él decidió crear. But when he creates, pero cuando él crea, he creates through his word. Él crea a través de su palabra. And in his word, y en su palabra, there is life. Había vida. Now, God begins. Dios comienza with something very powerful. Con algo muy poderoso. And if you can permit me, si me permite,